¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos? Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un trabajo en el que vamos a necesitar silla, como pone en el título. Vamos a necesitar pesas, como casi siempre también estamos usando. Hola, Rafael, Fátima, ¿qué tal? Super lunes con agua y con Mordor, de repente, que nos ha granizado y todo. Decía, vamos a necesitar silla, mancuernas y hoy el plato especial, vamos a utilizar bandas elásticas. Este tipo de banda elástica, os lo dije por WhatsApp y algunos no teníais, pero podemos utilizar, como bien dijo uno de vosotros, Raquel creo que fue, que ponerse una toalla enrollada, a lo mejor también al poder, al hacer más esfuerzo, al abrir y cerrar piernas, también hacemos ese ejercicio que nos da la banda elástica. Por supuesto, la banda elástica, hola Julia, la banda elástica pues tiene eso, elasticidad y es más fácil para hacer ejercicios. Yo tengo de estas que se enrollan, se pueden doblar, tengo de estas que supuestamente eran muy buenas y resulta que sin usarlas casi se me han picado, se me han roto, no sé si lo veis, y ahora lo que estoy teniendo, que me he comprado hace poquito en Amazon, son de estas que son como de tela elástica. Y bueno, la verdad es que por menos de 20 euros podéis conseguir en Decathlon, en Amazon o lo que sea, en alguna tienda así de este estilo, de este tipo de bandas que son muy recurridas para hacer algún tipo de ejercicio más divertido o diferente. Iros haciendo un gimnasio en vuestra casa chiquitito, que con tres cosas lo tenéis, unas mancuernas, unas bandas elásticas, la colchoneta, como mínimo eso, y si ya le vais incluyendo alguna cosita más, cosas que no quepa, o sea, que no ocupen mucho lugar, pues también una cámara pinchada de bicicleta, se me olvidó deciros el otro día, también nos valdrían para eso, ¿vale? Así que bueno, iros haciendo algún pequeño así trocito de gimnasio en casa, porque creo que esto va para largo y aunque se pueda ya entrenar en la calle, lo que sea, pero los gimnasios todavía vamos a tardar un poquito más y bueno, que nunca está de más tener en casa tres o cuatro cosillas. Mínimo, las mancuernas y luego ya si queréis bandas elásticas, pues si hoy os gusta la clase y veis que os gusta y tal, pues también os la recomiendo y por menos de 20 euros, que parece un anuncio de teletienda, por menos de 20 euros podéis tener una cosa maja para tener en casa y cambiar de ejercicios. Venga, que no nos enrollamos más y vamos a calentar. Venga, vamos a sacar hombros como siempre. Hay hombros hacia atrás, respira. La silla recuerda que también la vamos a necesitar hoy, ¿vale? Venga, vamos por delante. Ahí siempre podemos utilizar cosas que tenemos por casa, una silla, un cojín que hemos utilizado, ¿qué más hemos utilizado? Así, un palo de escoba, sacos de harina o de arroz o lo que sea, para botellas de agua. Pero bueno, que si ya ves que esto está durando y que a lo mejor te merece la pena tener un poquito más, pues mejor. Venga, vamos a abrir y cerrar. Abrimos y cerramos, calentando ahí el cuerpo un poquito. Venga, que ya empieza a salir otra vez el sol, que hace un rato, no sé vosotros, por vuestras zonas, pero en la mía granizaba y todo. Parecía esto Mordor. Venga, unos truenos, que vamos, ya lo que nos faltaba. Venga, tres, dos y uno. Vamos a círculos, va. Venga, grandes. Ya sabéis, si queréis, poneros música mientras hacéis los ejercicios. Y esto, como siempre, lo dejo grabado. Pues si hoy no podéis hacerla entera o lo que sea, la podéis hacer en el canal Uno Rosita cualquier otro día o repetirla si os ha gustado. Venga, adelante. Movimiento. Vamos. Respira por nariz y cuando ya el movimiento es muy cardio, ya nariz, boca, ¿vale? Venga, cuatro, tres, dos y uno. Venga, las bandas elásticas también os dije, en mercerías podéis comprar una goma elástica ancha y también la podéis utilizar si no queréis compraros una, pero es que
es muy barata, o sea, que no merece la pena siquiera. En mercería es más barato todavía, pero que bueno, que la otra es la ideal, ¿vale? Si os gusta los tipos de ejercicios que hagamos, ya veréis, ahora sobre todo, venga, seguid, sobre todo el glúteo se siente bastante en los ejercicios. Lo que hay que mantener, la mente en el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? No puedes estar pensando, a ver ahora qué cervecita me tomo en la terraza. Tienes que estar pensando en el músculo que estás trabajando, ¿vale? Para sentirlo. Venga, sobre todo con las bandas, tienes que sentir que estás trabajándolo. Venga, ya lo veréis ahora. Va, círculos, dobles, con ambos. Venga, venga, movimiento. Respiramos, que es lunes, que hay que empezar la semana con energía. Venga, que hace mucho calorcito ya. Ya empezamos a lucir pantaloncito corto, falditas, camisetas cortas. Así que ya nos entran las prisas, por lo que no hemos hecho todo el año. Pero bueno, la mitad de vosotros seguro que sí, ¿eh? Que siempre estáis ahí. Vamos. Más de la mitad, más de la mitad. Estáis ahí siempre. Va, otra vez, brazos, calienta. Vamos. Respirando. Vamos con pierna, va. Talón al glúteo. Talón al glúteo. Calentemos, calentemos. Respira. Inhala, exhala. Venga. Calentemos piernas. Que vamos a calentarlas bien, bien para luego. Vamos. Venga, rodilla al pecho. Eso, ya sabes. Aprieto abdominal cuando subo rodilla. Venga. Arriba. Arriba. Arriba, 4, 3, 2 y 1, venga, muy bien, pues empezamos. Si quieres, si tienes la banda elástica, utilízala. Luego también hay diferentes más fuertes y menos fuertes, ¿vale? Diferentes intensidades. Así que bueno, si tienes una menos intensa, utilicemos esa de primeras y luego... Vamos ampliando y haciéndola cada vez más fuerte. Si no tienes bandas elásticas, sin ella, no pasa nada, ¿vale? Venga, nos vamos de lado, abrimos, 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 abrimos. Estamos calentando todavía el glúteo, calentándolo mucho más, ¿vale? Cerramos, abrimos, abrimos, abrimos. Activa abdominal, como siempre, vamos. Lado, lado. Si tenéis banda, ya verás, en nada ya estáis sintiendo esta parte que quema. Abro, 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 abro. Y si no tenéis banda, aunque no llevéis nada en las piernas, también el estar así caminando trabaja muy bien el flanco de la pierna. Vamos, respira. Ahí, abro, abro, abro. Abro, abro, tres, abro, abro, vuelvo, vuelvo, bajo, 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 último, abro, 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 abro y bajo, bajo. Venga, me quedo ahí, ¿vale? Rodillas abiertas a la altura de las caderas y abro y me quedo con tensión y vuelvo y abro con tensión. Y vuelvo, abro, vuelvo. Si tienes banda, hasta que notes esa tensión en los muslos, en los glúteos. Venga, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Siéntate, abro, cierro. Vamos, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Y 5, y 4, y 3, venga, y 2, y 1. Muy bien, venga, vamos con la silla. Seguimos trabajando glúteo. Bájalo un poquito, si tuvieras la cinta, la banda, ¿vale? Y mira, talón hacia atrás, rodilla semiflexionada, la de fuera, venga, que si no, no me ves. Y ahí abro,
Vamos. Venga. No te ayudes con la inercia cuando bajas. Venga, venga. Respira. Inhala. Exhala. Ya estamos sintiendo glúteo seguro, segurísimo. Venga. Atrás. Atrás. Vamos. Venga. El otro día decían en la tele los profesores de gimnasia que nos decís que sonriamos. ¡Os odiamos! Pues venga, odiadme, pero sonríe. Que ya estamos muriendo y venga, sonríe esa sonrisita. Venga, pues eso. 5, 4, 3, 2, 1. Descansa un poquito. Sí, ya tienes ahí la banda, ya tienes que sentir ahí el picotazo. Venga, ahí vamos con el otro. Saca talón. Baja un pelitín. Saca talón. Y vamos. Aprieta, aprieta, venga, venga, talón, dobla la rodilla de apoyo, talón hacia afuera, abdomen prieto, venga, inhalando y exhalando como siempre, vamos, esa sonrisita falsa, ya empieza a sentirse esto, y solo es el principio, venga, y de ahí vamos, 5, 4, 3, 2 y 1. Descanso. Un segundo, solo un segundo. Subo. Me subo las bradillas. Me subo ahí. Las bandas elásticas de nuevo hasta casi las corvas. Y vamos. Abro, 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 abro. Vuelvo. Baja más. Baja más. Venga. Y abro, abro. Abro, activa, vamos, venga, empieza a sentirse fuerte, ¿eh? Venga, abro, 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 lado, venga, camino, camino y de vuelta, últimas, abro, 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 al fallo muscular, última, abro, abro y me quedo, y empieza ahí a doler mucho. Venga, vamos con el salto. Colócate ahí y venga. Y ándale. ¡Ay! Que esté tenso. Que esté súper tenso. Abre. 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 Que esté muy, muy tenso. Vamos. Abriendo. Que esto como te impide abrir. Trabajas muchísimo aquí. Las pistoleras. Vamos. Abriendo. 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 Tres. Ánimo. Dos. Y uno. Eso. Venga. Ya empiezo a sudar las cosas. Venga. La silla. Utilizamos. Manténla. Ahí. Dobla rodilla. Hemos hecho esta antes, pues esta va arriba. No, esta hemos hecho antes. Y arriba, vamos. Y venga. Glúteo. Y ya empiezo a sentir muy fuerte cómo trabaja el glúteo. Luego me decís en comentarios cómo vais vosotros. Venga, ahora no te pares, ¿eh? Luego me lo cuentas. Venga. Respira. Respira. Dale, dale. Las rodillas flexionadas un poquitín. Venga, venga. No te ayudes con la inercia, como siempre te digo. ¡Ánimo! Venga, que no queda nada. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y cambia. Un segundo. Descanso. Un segundo. Nada. Dale. Vamos. Dobla rodillas. Y eso. Venga. Esa resistencia que te va a ayudar a trabajar súper bien el glúteo, a subirlo de mochila para que luego te vayas de excursión con ella. Vamos, respira. Y la de tonterías que te digo para entretenerte y que no te duela casi. Venga, ¿a qué no lo consigo? ¿A qué sí que te duele? ¡Ánimo! Este duele ya mucho. Venga, venga. Atrás. 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 Dos, uno. Y descansa. Venga, que nos queda
Una ronda más. Una ronda más. Venga, nos vamos a caminar. Y abro, espera, braguillas arriba. Digo eso de las braguillas, una. Venga, porque el otro día os lo subí a uno de vosotros por foto. Digo, ya verás, el lunes lo que vais a sufrir. Dice, si parecían las braguillas. Digo, pues sí. Vamos. Y lado, y lado, y lado. ¿Verdad, Rosa? Venga, lado, lado. Abro, abro. Venga, bájate. Si no tienes la banda, no pasa nada. Seguro que estás trabajando también un poco menos intenso, ¿eh? No te quejes. Venga, pero aún así, trabajando. ¿Qué es lo que importa? Abro, abro, abro. Último, ida. Vamos. Abro, abro, vuelvo. Y me quedo en el centro ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mis culos! Venga, que son dos. Venga, abre y salto. ¡Hey! Colócala, colócala. Y, ¡hey! Vamos. Abro. Venga. Abro. Dale. Suelta. Suelta. Venga, esas rodillas dobladas. Me siento en el aire. Me siento en el aire. El glúteo bien atrás. Espalda recta. Abro. Abro. Venga, que creía yo que hoy seríamos menos, pero estamos siendo bastantes, así que vamos acompañados del sufrimiento. Dos. Una más. Una. Quédate. Venga, que es la última. Queda, 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 queda. Y descansa. Venga, el último de esta ronda. Nos quedamos abajo. Vamos. Quedamos abajo. Rodilla doblada. Y dale. Doblo, doblo. Ambos, rodillas. Talón bien hacia afuera. Respirando. Mete abdominal. Venga. ¡Qué calor! Venga, venga. Mantenga. Usted. Esa tensión, ese esfuerzo, respirando. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Cambia, lo mismo la rodilla y dale. Venga, atrás. Aunque no tengas la banda, intenta imaginar esa tensión que podrías tener con ella. Dale ahí, fuerte. Al glúteo, ahí, trabajándolo, mete abdominales, como siempre, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, y descansa, quítate la banda, un segundo, relaja, venga, quita la banda un segundo, agüita, si quieres, agüita, si no quieres, pues no la bebas, pero yo te la recomiendo. Baja un poquito pulsaciones. Venga, vamos con la silla. Vamos con las mancuernas, ¿vale? Y vamos a coger, si tienes, la banda, ¿vale? Porque alguno de los ejercicios lo podemos o hacer con mancuernas o si quieres con la banda, ¿vale? Venga, la espalda muy recta, siéntate bien rectito. Mira, codos hacia afuera y pequeños toques atrás. Cuida que el hombro no se suba. Venga, aprieta abdomen, respira. Venga, que ya sabes que la primera ronda se lleva muy bien. La segunda regular y la tercera es la que ya te mata. Venga, codo atrás. Bien, atrás, cuida que el hombro no se suba, no demos ahí tensión a la parte de arriba del hombro. Vamos, ahí, trabajando, parte alta de la espalda, brazos, hombro, el bíceps, el pectoral también. Venga, el tríceps, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, y mira, el siguiente lo puedes hacer, o bien, ahí, con mancuernas, o si tienes banda y quieres utilizar la banda, vamos con la banda. Duele más con la banda, ¿eh?
según la tensión que tengáis en ella. Si no es mucho, duele menos, pero si es bastante fuerte como estas, se nota bastante. Venga, y arriba, abro, abrimos, abrimos, cuida el hombro, abrimos, abrimos, abrimos. Venga, fuerza ahí, fuerza ahí, fuerza ahí. Y cinco, y cuatro, y tres, y dos, y uno. Venga, y descanso, relajo, relajo un poquitín. Venga, vamos a ir, mira, te lo enseño de lado. Vamos a ir atrás, los codos hacia adelante, hacia arriba, las mancuernas atrás, abiertas, ¿vale? Vamos a trabajar el tríceps. Ahí, y subo, y bajo, venga. Recuerda, como llevamos poco peso, aunque sea un kilo, dos kilos, es poco peso, métele peso mentalmente, ¿vale? Como si estuvieras subiendo y bajando, hay 10 kilos con cada brazo, vamos. Y bajo, y arriba, y bajo, y arriba, bajo, subo, aprieta abdominal, vamos, vamos. Venga, venga, 5, 4, 3, 2, y último, descansa un segundo los brazos. Descansa un segundo los brazos. Empezamos con el de atrás, ¿vale? Venga, relajo hombros, cuello, para que no se tense ahí en exceso. Hombros bajos y venga, codo, codo. Vamos, abriendo. Esto hace fuerte la espalda, que no se haga esa curvatura tan fea que tenemos al estar trabajando todo el día con el ordenador, viendo pantallas de tablet, el móvil, siempre van a tendernos a arquear la espalda hacia adelante tan feo. Y esto todo lo contrario, va a trabajar para que esa musculatura recupere. Aparte los brazos, que también el tríceps enseguida se queda flojo, no hay que permitirlo. Venga, descanso. Recuerdo que podías estar ahí con mancuernas, pero si tienes aquí la liga, pues abres. Bueno, esta ya empieza a doler bastante. Venga, abrimos. Fuerte. Esfuérzate. Esfuérzate. Estás en casa. No te engañes. Tú mismo. Trabaja fuerte. No lo hagas al 1%. Hazlo al 1000 por 1000. Venga. Siempre sin hacernos daño, ya sabes. Siempre te lo digo. Y tres. Y dos. Y uno, descanso. Oh, este se siente bastante, de verdad que sí. Suelto, suelto un poquito. Los que estéis con una banda elástica intensa, lo sabréis, lo sabréis. Venga, nos vamos atrás y subo. Sabes que no dejo los codos extendidos totalmente, ¿vale? Siempre ahí. Venga, ya arriba, ya arriba. No dejes que la pesa te maneje. Dale tú el trabajo arriba y abajo, ¿vale? El trabajo arriba y abajo. Mira, me ha salido un pareado sin ni siquiera haberlo intentado. Venga, soy poeta y todo. Vamos. Y cinco. Y cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descansa. Relaja cuello sobre todo. Relaja hombros. Eso es. Venga, tercera ronda. Vamos. Codos hacia atrás y abro. Venga, ese, abriendo esa apertura pectoral. Trabaja ahí para que no se caiga el pecho tampoco. Para que la espalda esté fuerte, rectita. Venga, si necesitas coger menos peso, pues menos peso, no pasa nada. Simplemente con el movimiento, ya sabes, en Pilates te lo digo, simplemente con el movimiento, metiéndole ahí mente, trabajas muy bien, ¿eh? Casi mejor la mente que llevar muchísimo peso y llevarlo descontrolado. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Pesa ya. Este ya sí que duele mucho, mucho. Venga, ánimo. Vamos. Y dale. Abrimos. 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 Vamos. Abre. Dale ahí. Venga, fuerte. Respira. 5, vamos, 4,
3, 2 y 1. Me animo yo a mí misma diciéndome ánimo a vosotros y a mí. Venga, respira. Vamos con el último ya de esta ronda. Vamos. Arriba. Tiene que doler, te tiene que cansar. Doler, ya sabes, de trabajo muscular. Venga, tienes que sentirlo. Si no lo sientes, lo estás trabajando a nada por ciento. Vamos. Venga. Arriba. Trabaja, no te engañes. Hazlo. ¿Para qué te vas a engañar? Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, descansamos. Los brazos, que no lo siento. Venga, abre, suelta. Venga, te abrazas, estiras, cambias, estiras. Vamos con la colchoneta, vamos con la silla. Déjate la banda elástica, si la tuvieras cerca, que ya verás ahora qué guay. Cuando digo qué guay, ya sabes que significa todo lo contrario. Para los glúteos. Y vamos con la colchoneta. Venga, no hemos bebido agua, así que aprovecha a beber agua, que lo vas a necesitar. Venga, yo te animo muchísimo, ¿eh? Da gusto conmigo. Venga, yo me quito con calcetines. Me quedo en calcetines, haz lo que quieras. Si quieres quedarte en zapatillas, puedes hacerlo. No seré yo quien te diga que no. Y deja mancuernas, la banda elástica y la silla. Y tu cuerpo, y tus ganas. Venga, agüita. Vamos. Ya sabes, siempre hay niveles, ¿eh? No pasa nada si no se puede. Siempre puedes hacer un poquito menos. Venga. Venga, si tienes banda elástica, la volvemos a meter en las piernas. Y mira. Nos vamos a ir. Ahí. Vamos a abrir. Esta pierna se queda quieta. Esta se abre. Manos atrás a la cabeza y abrimos. Y abrimos. Ya verás como en nada vas a notar glúteo, muslo interno y el abdominal. Estamos trabajando, ¿vale? Abre. Si no tienes banda elástica, haz el movimiento más intenso. Baja un poquito más, ¿vale? Venga, cuida que el hombro no se suba. Se puede trabajar con o sin ella, sin problema. La banda nos va a hacer un poco más de intensidad. Venga, ya no sé ni lo que digo. Abre, ahí estamos calentándolo. Venga, abrimos, abrimos, abrimos. Vamos, respira, inhala, exhala. Venga, venga, y abro. Ya tienes que empezar a sentirlo. Y 3, y 2... Y 1, nos quedamos abriendo, esta quieta, esta se abre, y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, arriba, arriba, bajo, subo, bajo, subo, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, bajo, bajo, subo, subo, venga, ya empiezas a sentirlo, venga. Respira, la cabeza está apoyada encima de tus manos, no tiro de cuello, cuidando el hombro, vamos, 2 más y 1 más y ya empezamos a sentirlo, vamos con el otro, abrimos, de 1, abrimos, esta pierna ahora se queda quieta, ¿vale? La otra es la que se abre, mete abdominales, venga, todo eso. Puedes, si quieres, mantener cabeza abajo si te tensa el cuello, ¿vale? Pero vamos a trabajar aquí también la parte alta de los abdominales al tenerlo aquí. Venga, que te hablo para que no te duela. Pero ya empieza a doler, ya se empieza a sentir este y el otro, ¿eh? Yo por lo menos sí, ahora me diréis en comentarios. Venga, abrimos. Decidme las sensaciones que tenéis, ¿vale? Para yo ver, como no os veo, para saber si lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, para dirigir los ejercicios que vamos a hacer el próximo día, ¿vale? Hoy hemos incluido la banda elástica, pues para ir cambiando, para que cada día sea una cosa diferente. No nos aburrimos con el deporte, no nos aburrimos, todo lo contrario, cada día una cosa nueva. Venga, uno, uno, arriba, arriba, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, arriba, arriba, bajo, bajo, arriba, arriba, esta pierna quieta.
arriba, arriba, bajo, bajo, arriba, arriba. Se nota mucho el cuádriceps, arriba, arriba. No me subas el lumbar, intenta que no se suba casi, ¿vale? A veces es imposible, un poquitín, pero intento lo mínimo, que no se mueva apenas. Venga, reposo cabeza en las manos. Vamos, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, tres, subo, bajo, dos, subo, uno, y descanso, relajo, mantengo, eso es. Venga, quita la banda elástica de momento y venga, mira, nos vamos a llevar manos debajo de los glúteos, mantenemos arriba, subimos, volvemos atrás y arriba, impulso, subimos, glúteo y atrás, arriba, subimos y atrás, arriba, subimos, arriba, aprieto glúteo, subo, arriba, bajamos, subo, arriba, aprieto, bajamos, atrás, arriba, aprieto, subimos, arriba, aprieto, subimos, dos, subimos, y uno más, subimos, y quedo, me quedo, mantengo, aguanto, venga, en la mesita, quedo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y venga, empieza lo bueno, nos vamos de lado, mira, podemos apoyar rodillas si queremos, o bien, una pierna adelante, otra detrás, y nos vamos a la plancha lateral, mantengo, y atrás, cambiamos, y atrás, cambiamos, y atrás, gira los pies, y atrás, cambio, cuida el codo, y atrás, cambiamos, y atrás, y último, arriba, y atrás, y descanso, relajo, venga, empieza la ronda, vamos, cinta o banda elástica. Venga, ya tenemos calentito ahí el glúteo. Así que ahora enseguida lo vamos a notar. ¿Vale? Mira, vamos a sacar ahora los talones. Vamos a llevar cabeza encima de las manos. Y ahora vamos a ir grande y cierro. Grande y cierro. Más grande que el principio, ¿vale? Venga, más grande. Más grande. Está quieta. Estamos sacando ahora los talones. ¿Vale? Antes los he dejado neutros para calentar. Ahora ya a muerte. Abro. Abro. Venga. Tiene que sentirse. Tiene que sentirse. Vamos. Abro. Talón. Talón. Si no estás con banda, baja más la rodilla. La otra la sigues teniendo en el aire. Venga. Y bajo. Y bajo. Y bajo. No me muevas las caderas casi. Lumbar en el suelo, quédate, me quedo, y uno, uno, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, arriba, arriba, bajo, bajo, subo, subo, bajo, 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 arriba, arriba, venga, aprieta abdominales, venga, ya tienes que sentirlo, venga, ánimo, aprieto, subo un poquito más el torso si quiero sentir aún más el abdominal, bajo, bajo, subo, subo. Bajo, bajo, subo, subo. Dos. Y uno. Vamos con la otra. Venga, saca talones bien. Y abro. Abro. Venga, esfuérzate, esfuérzate. No lo dejes ayudarse con la inercia al pie. Abrimos. Abrimos. Duele. A mí me duele. Yo no sé a ti. A lo mejor a ti no, oye. A lo mejor tú eres muy fuerte. Pero a mí me duele mucho ya. Venga. Abrimos, 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 abrimos. Dos más. Abro. Y una más. Quédate, quédate. Y uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Venga. Bajo, bajo, subo, subo. Bajo, bajo, subo, subo. Bajo, bajo, subo, subo. ¡Ánimo! Subo, subo. ¡Vamos! Arriba, ya se siente y se padece. Sube un poquito más el torso. Venga, que se sienta. Que se sienta ahí. Ánimo. Respira. Bajo, bajo, subo, subo. Dos. Subo, subo. Y uno. Y descanso. Banda elástica. Venga.
Me voy atrás y arriba aprieto. Me voy atrás y arriba aprieto. Me voy atrás y arriba aprieto. Vamos, subiendo. Ese glúteo que pesa y que duele ya. Vamos, sonríe. Vamos, arriba. Espérate, si quieres no sonreír ahora, aguanta mejor para la plancha lateral, que es peor todavía para sonreír. Venga, arriba. Dos, y arriba. Y quédate, mantén aprieto el glúteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, bien arriba. 4, 3, 2, 1, plancha lateral. Mira tú qué bien. Venga, estiro, cambio, estiro, cambio, estiro. Venga, que está también en pilates. La hacemos arriba, arriba, arriba. Arriba, trabaja muy bien los oblicuos, los brazos, el pecho. Ida y vuelta, y vuelta. Y descanso. Relajo. Eso es. Muy bien. Eso es. Venga, última, última, última. Venga, ánimo, que es la última ya. Intensa, ¿vale? Intensa. Vamos a intentar un poco más. Talón bien hacia afuera. Vamos a bajar un poquito más si puedes. Y abro, abro, abajo, tira de la banda. Cuidado a ver si se te va a romper, que cuando lo lleva mucho tiempo sin usarse, se acaba partiendo como os he contado al principio. Venga, abre, abre, aprieta esos glúteos. Intenta que esta cadera no se vaya del suelo, que el lumbar esté apretado. Venga, en el suelo, abriendo, saca talones. Venga, eso es. Abriendo, abriendo. Y vamos, uno y uno, uno y uno. Bajo, bajo y subo, subo. Bajo, bajo, subo, subo. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Venga, dos y uno. Y nos vamos a quedar. Mantenemos a catalón. Aguanta, venga, y vamos con el otro. Abro, abriendo. Venga, que se ha pasado rápida la clase. Venga, ¿a que sí? Diréis, no, me cago en tu padre. Venga, vamos, abre, abre, trabaja, trabaja. No me eleves esta cadera, ¿vale? No se te vaya el glúteo para allá, ¿vale? Venga, ánimo, ánimo. Venga, que no queda nada. Descansa un poquito ahora si quieres, pero de momento sigue trabajando. Venga, uno, uno, cierro, cierro. Uno, uno, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Dos, cierro, cierro. Y último, cierro, cierro. Me quedo abriendo. Quédate, talón. Mira hacia afuera. Y descanso. Mañana ya verás. Venga, y arriba, aprieto, atrás, y subo glúteo, y atrás, y subo glúteo, y sigo respirando, y activando mi cuerpo, arriba, venga, sudando, sufriendo, y a la vez, divirtiéndote. Bueno, eso no sé yo, seguro que sí, venga. Arriba, tres, arriba, dos, último, y arriba, y queda, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y venga, plancha, ánimo, venga, dale, que es el último de esta ronda, venga, estiro, gira, arriba, gira, arriba, gira, estira, vuelvo, arriba, estira, arriba, vamos, arriba, y uno, arriba, y giro, y vuelvo, y descansa, y relajo. Venga, no queda nada, nos queda este último, ya está,
este último. Si tienes un cojín por ahí, póntelo si tu silla es tan dura como la mía, ¿vale? Nos vamos a poner encima y vamos a mantener activo el abdomen aquí en plancha y quedo, mantengo, aguanto, venga, fuerza, mete ese abdomen, apriétalo, fuerte, aprieta, respira, venga, 5, 4, 3, 2, 1, relajo, descanso, mantengo, posición del niño, Malasana descansando, maravillosa. Venga, hacemos dos de esto. Ánimo, venga. Vamos, arriba. Quedo, aprieto, bien fuerte. Espalda, brazos fuertes. Te impulsan hacia arriba. Aprieta bien fuerte el abdomen. Venga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estírate ahora. Estírate como si fuera un perro o un gato estirándose. Descansa. Venga, una buena noticia, hombre, que no pasa nada. Que queda solo una. Venga, la última. Nos quedamos ahí. 10 tiempos. Me quedo. Aprieto. Fuerte. Y 10, 9, 8, 7. Impulsa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, descanso. Ah, muy bien. Vamos a relajar los brazos, que ya ni los sentirás. Venga, esas muñecas han sufrido ahí, pero se están fortaleciendo, ¿eh? No puedes dejar que los tobillos y las muñecas sean flojas. Tienen que sujetarte. Así que venga, las vamos a relajar un poquito. A cambiar. Como no hacen nada casi en todo el día, pues claro, sufren en cuanto les das peso. Vamos a la otra. Quédate. Y para abajo. Eso es. Venga, como tenemos la silla, nos vamos a estirar con ella. Y nos estiramos ahí alargando. Quita ya. Eso, si quieres, alarga, mantén lo más largo posible. Mete abdomen. Estírate lo más posible. Este estiramiento es genial para estirar bien la espalda, los brazos, el pectoral. Los hombros también se ven beneficiados. Queda ahí. Y mira, cruzamos brazo encima del otro. Y volvemos a llevar cabeza por el medio. Y mantenemos. Cuidado, el estiramiento es intenso, no te hagas daño. Y cambia. Venga. Bajamos, estiras, siente ahí estirándose esa columna que queremos que se alargue, que se quede ahí bien estiradita, sin tensión. Venga, y descanso. Además, los brazos lo necesitaban. Venga, como el glúteo también lo hemos trabajado mucho, nos vamos a estirar con la silla. Así que nos sentamos. Esto parece la película de tesis. Nos sentamos y mira, a la esquinita de la silla, vamos a tirar de la rodilla hacia abajo. Estira bien la espalda, abdomen prieto, no me hagas esto, ¿vale? Baja los hombros, el codo flexionado y mantenemos ahí. Venga, que se nos ha ido la hora al final. Mañana ya sabéis, pilates, ¿vale? Si tiene algún complemento que tenga que deciros, ya os digo mañana. Y haremos pilates y con un reto, haremos un reto nuevo, cambiaremos a la otra pierna, venga, rodilla hacia afuera, una pierna, mira, una baja mejor que la otra, esta por ejemplo a mí me cuesta un poco más la flexibilidad, aparte el dolor de espalda que suelo tener suele ser de este lado del lumbar y por eso está como más agarrotado, si os pasa, os lo he dicho alguna vez, suele ser eso, ¿vale? Que una pierna no se baje tan bien como la otra y tenéis ahí algún dolor en el lado derecho o lado izquierdo y coincide con la pierna que os pasa, es eso, lo tenéis ahí un poco agarrotado y tenemos que estirar un poquitín más.
con mucha calma, sin esforzar, sin hacer tirones. Venga, descansamos. Nos vamos ya hacia adelante. Codos ahí hacia adelante. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Cogemos aire. Soltamos. Dos. Suelto. Y uno más. Y suelto. Eso es. Venga, vamos con cuello. Que meneo, me traigo con la silla. Es para que me veáis bien. Venga, cuello a un lado. Cuello al otro. Barbilla al pecho. Atrás. Venga, cogemos aire. Suelto. Cogemos aire. Suelto. Una más. Cogemos aire. Suelto. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Recordamos, decidme a ver quién ha estado en clase. Decidme qué tal os ha parecido la clase. Si os ha gustado, si no. Si no os ha gustado, también decidlo. Y si habéis sentido los músculos que íbamos diciendo. Y mañana, pilates, os veo ahora por el WhatsApp. Un besazo. Hasta mañana. Chaito. Que os haya gustado, entretenido. Va.